Puebla, sonidos y discursos. No, bueno, las mamás lo saben todo. Las mamás tienen radar. Eso dice Juan Moneda. Donde quiera que estés, Juanito, un abrazo, Juan Moneda, que se nos fue de este plano existencial hace algunos años, pero ahí anda rondando el Juan Moneda. Y bueno, a mí me da mucho gusto tener en este programa a Lisha Montaño, en este programa llamado Transeúnte de Rock y Contracultura. Lisha, que se imagina cosas. Lisha siempre se está imaginando cosas y siempre las concreta. Ese proceso está bien chido. Así que, Lisha, ¿cómo estás? Hola, Hugo. Pues muy contenta de estar acá porque les escucho mucho, muy seguido, y está muy padre estar escuchando el programa y ahora participar. Te agradezco muchísimo el espacio y pues siempre es muy cool escuchar Transeúnte y a los Subterráneos. Lisha, que es una empresaria cultural, dramaturga ella, claro, y que siempre tiene emprendimientos, ideas. ¿Esta vez qué se te ocurrió, Lisha? Cuéntale a la banda, por favor. Pues justo más que el tema de la empresaria suena muy chido, ojalá es, ojalá concrete. Pero bueno, mientras vamos en este camino justo de la autonomía, ¿no?, cultural, estaba escuchando ahorita, ¿no?, Los Imperdibles de la semana, y pues mucho tiene que ver con poder concretar nuestros proyectos y hacerlos realidad y llevarlos al público. Muchas veces, como artistas, no nos damos el chance de ponernos a pensar en toda la otra chamba medio oscura que implica llegar, ¿no?, al otro y hacerlo sustentable y hacerlo digno y sobre todo tener la posibilidad de seguir haciendo el arte que a nosotros nos gusta con toda la autonomía y con toda la libertad que eso implica. Entonces, pues ahora lo que tenemos es un seminario de autonomía cultural que está dirigido para artistas de todas las disciplinas. Para todas las personas que les interese desarrollar un proyecto artístico o cultural, está enfocado este seminario, que son 10 sesiones con especialistas de todo Iberoamérica. Tenemos especialistas de Argentina, tenemos especialistas de Colombia, de España, de México, obviamente, que van a estar hablando de marketing, de planeación de proyectos. Ahora que estamos en época de convocatorias, quieran meter ahí un proyecto y, bueno, cómo armo el cronograma, cómo planteo el objetivo, de qué manera hago una planificación para que mis estrategias de comunicación lleguen de una manera más certera al público que me interesa comunicarle mi idea. Bueno, pues para todas esas personas que quieren hacer proyectos con autonomía, pues está este seminario que es una colaboración de 3 espacios. El primero es Comuna Club, que es un centro cultural loquísimo en San Luis, Argentina, que justo va muy en línea con la contracultura, ¿no?, con toda la onda de Transeúnte. Se presentan grupos de rock muy importantes, tienen ahí también onda de skate, hacen exposiciones. Está Migrarte, que es una plataforma cultural, es un espacio virtual que prácticamente funciona como un Airbnb para artistas, ¿no? Digamos que tú vas a ir a Perú y quieres buscar dónde quedarte. Y tú a cambio tienes un taller y entonces Migrarte hace el clic para que puedan hacer ese intercambio o para que alguien pueda comprar cosas o irte a presentar. Entonces, quienes tengan ganas de viajar o contactar con personas de otros países, pues busquen Comunidad Migrarte en las redes sociales. Y del lado de México, pues estamos con Casa E, Formación Académica y Artística, que somos un espacio de formación superior para actores, y ahora estamos abriendo también estos espacios de formación en temas de gestión, de autogestión y de promoción de las artes. Entonces, bueno, pues este es el super team que se alió y que estamos promoviendo este seminario. Es en línea, eso es importante decirlo, es en línea, consta de 10 sesiones que van a ser de manera sincrónica, los días martes a las 4:30 de la tarde, duran hora y media más o menos, pero si no te puedes conectar de manera asincrónica y ver el contenido, y también
estar subiendo muchos materiales de uso y vas a tener un momento de asesoría y en algún al final vamos a hacer un encuentro presencial para terminar de aterrizar los proyectos y compartir un poco. Lisa, y si yo me quiero inscribir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, la manera más fácil es contactarnos en redes sociales. Estamos como Casa E, así Casa E de Elefante, o en Comunidad Migrarte, en Instagram o en Facebook. Ahí nos puedes contactar y te mandamos toda la información o también el WhatsApp, que les puedo dejar el número de WhatsApp. Es el 2223, 23 otra vez. 1509. 2223, 23 otra vez, 1509. O en redes sociales como Casa E. Bien, pues este seminario va dirigido a artistas, gestores, gestoras, pero seguramente, a incidir un poco en lo que dices, a esos artistas que no se creen o que no se saben todavía que son empresarios o que son empresarios culturales o que quieren proyectar o que quieren concretar una idea, ¿no? Exacto, es justo para ayudar a concretar esos proyectos que tenemos o a poderles dar una mayor proyección. Yo creo que, bueno, a mí me ha pasado mucho como directora de teatro, que ya monté una obra, di funciones, se acabó la temporada en Puebla, pero me gusta mucho mi obra, ¿no? Y quiero seguirla moviendo. ¿Cómo le hago? Entonces, para dar esas herramientas y también esos vínculos para saber a quién se la puedo mandar, cómo le hago para poder viajar con esa obra o para poder meterla a una convocatoria, o tal vez no una convocatoria, pero generar una nueva temporada o un nuevo programa de exposición de la obra que me permita ganar más dinero o a lo mejor no ganar dinero o tal vez incidir en una comunidad, ¿no? Me Eso. gustaría, no sé, llevarle mi obra a mujeres en situación de violencia. Bueno, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, para eso necesito tener una planificación. Y bueno, para todas esas personas que tengan en mente un proyecto y que la parte pues más estructural no les sea tan clara, para esas personas está dirigido este seminario. Perfecto, Lisa. Pues ahí está la invitación, así que reiteremos el teléfono y las redes sociales para que quien esté interesado, interesada, se pueda inscribir y también la fecha de inicio. Sí, nos pueden encontrar en redes sociales como casae.mx. Así estamos en Instagram, nos encuentran también en Facebook. Y como Comunidad Migrarte, así de migrar con arte, migrarte, Comunidad Migrarte, en Instagram y en Facebook. O al 2223, 23 otra vez, 1509. Y pues nos Perfecto. daríamos gusto tener a toda la banda por ahí, contactar con más personas interesantes. Eso, hacer una red, convertir las ideas en realidad como lo hace Lisha. Pues muchísimas gracias, Lisha, y ya está hecha la invitación. Ahí nos estaremos viendo. Pues muchísimas gracias a ti, Hugo, y también a todos los subterráneos, y un abrazo muy especial y qué chido programa tienen, me encanta. Ah, no, gracias a ti, gracias a ti. Y qué chido que andas conectando con todos tus viajes igual, ¿no? Siempre conectando y siempre convirtiendo ideas y girando, girando, girando este rollo de la contracultura. Pues ojalá sigamos girando y cada vez seamos más. Un abrazote Claro. enorme. Gracias. Abrazo, venga. Abrázate.